todos, hoy tengo una receta bien rica. Vamos a hacer costilla al horno con salsa de barbacoa y lo vamos a hacer al horno. Para esta receta, que no te la puedes perder, vamos a utilizar salsa de barbacoa, ajos, costilla fresca de cerdo, sal, pimentón picante, orégano, vino tinto, salsa de soja, aceite de oliva y también le vamos a poner estos sobrecitos de hierbas para que le dé un sabor bien rico. Ahora sí, una vez que lo tenemos, nos ponemos a cocinar. Preparamos la salsa, pimentón picante, orégano, un poco de sal. Ponemos la salsa de barbacoa. Un poco de vino, salsa de soja, un poco, y también le vamos a poner el saborizante de hierbas. Picamos 3 dientes de ajos y lo ponemos. Ahora sí, lo vamos a revolver bien. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a cortar nuestra costilla de cerdo en trozos para que absorba más la salsa. Ahora lo revolvemos bien. Y lo vamos a dejar 15 minutos en reposo. En la fuente le ponemos aceite de oliva. Ponemos todas las costillas. Ahora vamos a llevar nuestra costilla de cerdo al horno y lo vamos a dejar una hora a 160 grados. Así nuestras costillas al horno salen perfectas. Ya pasó una hora que tenemos nuestra costilla al horno. Ahora es el turno, vamos a probar estas costillas a la barbacoa. En este caso lo voy a acompañar con arroz blanco y tomate con orégano y aceite de oliva y un poco de sal. Vamos a probar esta costilla, tiene una pinta bárbara, bien doradito, así como me gusta. Bueno, llegamos al final, espero que te guste esta receta. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, me ayudas un montón, déjame tu comentario, déjame un like y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau.
Muy buenas a todos, hoy tengo una receta bien rica. Vamos a hacer patatas con champiñones. Así que no te puedes perder esta receta. Suscríbete a mi canal y empezamos a cocinar. Lo que vamos a utilizar para esta receta son champiñones frescos, patatas, cebolla, ajos, sal y aceite de oliva. Utilizamos una sartén y le vamos a echar un chorrón de aceite de oliva. Cortamos las patatas en tiras y lo echamos en la sartén. Y también le vamos a echar la cebolla, lo cortamos en tiras y lo ponemos también. Cortamos el ajo y lo ponemos. Vamos a esperar que se dore nuestra patata con la cebolla, que esté bien dorado. Lo revolvemos bien para que no se nos queme. Creo que es el momento justo para meter nuestros champiñones. Los cortamos en trozos y lo metemos con la patata y la cebolla. Lo revolvemos otra vez. Echamos un poco de sal, un pelín más y un poco de pimienta. En este caso es pimienta blanca. Tapamos las patatas y bajamos el volumen del fuego. Y lo vamos a dejar 15 minutos. Ya pasaron los 15 minutos, vamos a retirar la tapa. ¡Wow! Y llegó el turno más esperado. Vamos a probar nuestras patatas. ¡Qué pinta, madre mía! Me voy a servir un poquito. Bueno, llegamos al final. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao, chao, chao! Muy buenas a todos, hoy tengo una receta bien rica. Vamos a hacer chuletas a la mostaza. Para que salga perfecta nuestra receta, vamos a utilizar los siguientes ingredientes: aceite de oliva, pimienta, sal, ajos, chuletas de cerdo frescas, mostaza en semilla. Una vez que lo tenemos, nos ponemos a cocinar. Y vamos a empezar por la salsa. Vamos a poner 2 cucharadas de mostaza. Un pelín de sal. Y también 2 dientes de ajos. Lo revolvemos un poco.
vamos a utilizar una plancha y le ponemos un pelín de aceite de oliva. Mientras se va calentando la plancha, vamos a echar la salsita secreta a nuestras chuletas. Lo ponemos por encima. Es hora de poner las chuletas. Es hora de dar vuelta a las chuletas. Con mucho cuidado, lo tiramos. Quitamos las chuletas. Y así tenemos preparadas nuestras chuletas. Más fácil, imposible. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video. A todos, hoy tengo una receta que no te la puedes perder. Voy a hacer comida china y lo vamos a preparar con pasta y verduras. También le vamos a poner carne, champiñones y salsa de soja. No vamos a perder tiempo y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes: huevo, zanahoria, cebolla, pimentón rojo, pimentón verde, sal, ajos, un trozo de carne de cerdo bien fresco, fideos de arroz, salsa de soja. También le vamos a echar un poco de pimienta, champiñones frescos y también aceite de oliva. Una vez que tenemos todos los ingredientes, nos ponemos a cocinar. Vamos allá. Una sartén le echamos aceite de oliva, un buen chorrón, y cortamos el ajo en trozos. Una vez que lo tenemos, lo echamos a la sartén. Lo revolvemos un poco.
También cortamos la carne en trozos y lo ponemos. Le ponemos un poco de picante. Mientras se va haciendo la carne, vamos a aprovechar y vamos a poner en una cazuela agua para los fideos. Lo vamos a poner a hervir. Le ponemos un poco de sal. Lo tapamos para que hierva más rápido. Una vez que se dore la carne, le vamos a agregar la cebolla. Lo cortamos en trozo y lo ponemos. Y también le vamos a agregar los pimentones. Lo cortamos en trozo y lo ponemos. La zanahoria. Y por último, los champiñones. Ya tenemos el agua hervida, así que le vamos a echar los fideos. Ahora sí, le vamos a echar salsa de soja. Una vez que tenemos los fideos, también le vamos a echar salsa de soja para que no se nos pegue. Ahora sí, viene el paso más importante. Vamos a mezclar la pasta con la carne y la verdura. Y ahora vamos por el último paso. Le vamos a echar aceite de oliva y vamos a preparar nuestro huevo frito. Y ahora sí, lo tenemos listo. Lo ponemos. Y lo revolvemos. Sin duda la mejor receta, así que ya sabes, si te gustó el video, apóyame, déjame tu like, déjame tu comentario, ¿qué te pareció esta receta? Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao, chao!